estáis viendo esta caja con el logo de Hot Wheels, tan desangelada, con solo 5 modelos. Y bueno, es una caja que tengo para cuando viene algún niño a mi casa para que juegue con cochecitos. Antes lo tenía lleno pues de bootlegs y cosas por el estilo. Y me he propuesto llenarlo de Hot Wheels de fantasía, ya que yo fantasía no colecciono. Entonces me ha parecido una buena idea. Y nada, quería invitaros a que veáis cómo voy llenando esta caja con modelos que no me gustan porque no están basados en coches reales, pero que bueno, creo que pueden tener su encanto y además así los puedo coleccionar en este sentido. Así que nada, unboxing tras unboxing, iremos viendo cómo se llena esta caja hasta que quede totalmente llena. Seguramente entren pues bien a gusto, yo qué sé, 30, 40 coches, bien a gusto. En fin, de momento voy a hablaros de los modelos que sí están aquí. Como veis, ya he empezado, aunque solamente haya 5. La idea pues es ir pillando modelos de fantasía de 3 en 3. Y solo van a ser de fantasía, ¿vale? Debido a que colecciono los modelos que sí son reales. Estos van a ser, ya os digo, para cuando vienen mis sobrinos o lo que sea, que jueguen con ellos y que los tiren por una canaleta que usan de rampa. Además son así bastante veloces y tal. O sea que pueden ser perfectos para ese cometido. Así que nada, voy a enseñaros los que hay por aquí. Bueno, tenemos que empezar por el modelo clásico de fantasía de Hot Wheels, el Bona Shaker, ¿vale? Este sí sé cuál es, no necesito mirarlo por debajo. Es una edición bastante bonita con el logo ese de Mundo de los Ojos y en un color gris. La típica calavera, la verdad es que es bastante bonito, no hay duda ninguna de ello. A pesar de ser de fantasía, pues bueno, se parece bastante a un coche de verdad, cosa que probablemente también haga siempre que traiga algún coche, aunque sea de fantasía, estará relativamente parecido a un modelo que sí exista, porque hay otros tipo que son dragones y cosas por el estilo que me parecen demasiado horribles, ¿vale? O una hamburguesa, incluso un váter. Hot Wheels hace cosas muy raras, ¿vale? Pero bueno, este es el, pues el típico, ¿cómo llaman a estos coches? Hot Rod, me parece, es el típico Hot Rod. Lo único que tiene la calaverita, pues solo de Bone Shaker. Para quien no sepa inglés, Bone es hueso. Y Shaker sería algo así como agitador. Agitador huesudo o algo así sería la traducción literal del nombre. Bueno. Pues ya os digo de los modelos que más me gustan de estos de fantasía, el Bona Shaker. Vamos a ver qué más hay por esta caja. Lo vamos a poner así. Bueno, este no tengo ni idea de cómo se llama este modelo. Voy a verlo primero si nos importa. Vale, Rocket Oil Special. La verdad es que es como muy colorido. Creo que lo cogí por eso, por ser muy colorido. La verdad es que no me gusta nada, es bastante feo. Pero bueno, o sea, debido a que tiene tanto color y como el objetivo principal de esto va a ser dejarse a unos niños para que jueguen con ellos, pues creo que me parecía bastante apropiado coger un coche así tan colorido, en naranja con las ruedas azules y verdes. La verdad es que hace daño a la vista, las cosas como son. Al menos a la vista de un adulto hace daño. Igual esto lo ve un niño y le flipa. Creo que de los que os voy a enseñar es el más feo o el que a mí me parece más feo. Este me pareció muy chulo, ¿vale? Tiene así un diseño muy, muy futurista. Está pensado para pistas, sin duda ninguna. Por cierto, no sé cómo se llama este modelo. Voy a verlo si nos importa un momentico. Cosmic Coupé. No se han esforzado mucho en el nombre. La verdad es que me mola un montón. Tiene unos colores que están muy bien escogidos. A pesar de ser un modelo de fantasía, pues está bastante chulo, ¿vale? No, no me parece horrible ni que haga daño a la vista ni nada por el estilo, a pesar de que tenga las ruedas naranjas. Ok, vamos a dejarle ahí. Y vamos a ver el par de ellos que quedan. Vamos con otro, con diseño futurista. La verdad es que está bastante chulesco. Está bastante bien. Es bastante bonito, el color está muy acertado, yo creo. Esta combinación amarilla, plateada, blanca y negra le queda muy bien.
puede ser ligeramente parecido a ciertos tipos de Ferrari, ciertos tipos de Corvette. Ligeramente, no estoy diciendo que se parezca. Vamos a ver cómo se llama este modelo. Fijaros, por debajo es muy bonito, así en plateado. Creo que pone Crescendence o algo así. La verdad es que me gusta bastante, es muy chulo, es un modelo muy bonito, muy futurista. Y lo que os digo, que la combinación de colores me gusta bastante. No me gusta tanto como este, pero está bastante bien. Y tiene pinta de correr que se las pela. Y bueno, vamos con el último que tengo para estrenar esta caja. Bueno, cualquiera que me conozca un poco sabe que he cogido este por el parecido con el F-117, que creo que también ha sido la intención que tuvieron los diseñadores de Hot Wheels al hacerlo. Han cogido una combinación de colores curiosa, pero que no queda mal. Negro, naranja, plateado y las ruedas doradas. Que esto, si me lo dijeran de primeras, diría, madre mía, qué cosa más fea. Pero oye, no queda mal. Por cierto, no sé qué nombre le han puesto a este modelo. Permitidme que lo mire. Alruption parece que pone. No acabo de distinguir muy bien lo que pone. La letra está un poco confusa. Curiosamente, la base es de metal. Y esto es de metal también. La única parte plástica es esta y las ruedas. Pesa mucho, es el que más pesa de los que os he enseñado. Pero bueno, para ser de fantasía es un modelo que está bastante, bastante bonito. Así que nada, vamos a dejarlo ahí con sus otros cuatro colegas. A enfocarlo un poquito mejor. Vale, y ahí tenéis los cinco primeros modelos de fantasía que voy a utilizar para llenar la caja. Así que vamos a ver cómo queda. Bueno, abrimos la tapa. Primero vamos a meter este que se llamaba Rocket Oil o algo así. Es normal que se rueden porque ahora no hay ninguno más, ¿vale? El Bona Shaker. El futurista este que me ha molado tanto. El otro futurista. Y el que se parece al F-117. Hora de cerrar la caja hasta que traiga otros tres modelos nuevos para añadirlos. Ok, pues espero que me acompañéis hasta que tenga la caja totalmente completa. Espero que os haya gustado este primer capítulo de Llenando la caja con fantasía Hot Wheels. Y nos vemos en próximos vídeos.